Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar nuestra reunión de reflexión. Se trata de eso, de reflexionar con determinado rigor a partir del conocimiento y la experiencia que nuestros panelistas tienen y de la conferencia que posterior a este ejercicio tendremos para discutir si hay un modelo o no de desarrollo económico en nuestra entidad. Sabemos que cuando decimos un modelo se piensa en media estructurada, más o menos algo formalizado, pero a veces también pensamos que no existe tal cosa, ¿no? Y que por lo tanto la situación de las empresas, las políticas económicas, fiscales y demás son de otra naturaleza más que de un modelo. Habría que discutirlo. Ese es el sentido de esta reunión: ayudarnos todos a reflexionar sobre la situación económica que nuestra entidad tiene, desde luego sin dejar de observar las circunstancias de ser parte de un país como este, que tiene todas sus peculiaridades y dentro de una globalidad que aún está a discusión y muchos no logran o no logramos, ¿no?, detectar en todas sus magnitudes. En todo caso, vamos a darle la palabra a nuestros panelistas. Vale decir que nos falta uno de nuestros panelistas que viene de la Universidad de Guanajuato, pero en cuanto llegue, seguramente tendrá muchas cosas que decirle. Por pronto vamos a oír al doctor Eddie César Villegas Cermeño, que trabaja en la Iberoamericana León, para ver sus planteamientos. Escuchémosle. Buenos días. Lo primero es agradecer la posibilidad, si se escucha como que se corta, la posibilidad que dan de participar en. De participar en este foro. Probablemente el problema soy yo, no sé, como que siento que se corta. ¿Aquí? Ah, ok. Ok, de participar en este foro. Y luego, son tres palabras clave, creo yo: modelo, crecimiento y desarrollo. Y a veces utilizamos como sinónimo crecimiento y desarrollo. Y algo de lo que yo voy a plantear aquí es que puede haber crecimiento sin necesariamente haber desarrollo. Y otro asunto importante es que puede haber crecimiento sin necesariamente haber justicia sustantiva en las personas, que son cosas diferentes, aunque aparentemente van a ser lo mismo. Quisiera comenzar con una retrospectiva histórica. Yo veo aquí mucha gente joven, lo cual me da mucho gusto, pero los que no somos tan jóvenes recordaremos que lo que hoy conocemos como el modelo económico del estado de Guanajuato surge con un proyecto en 1992 que se llama Guanajuato Siglo XXI. Este proyecto era muy interesante porque en el momento en que se plantea, se dice que va a ser el primer proyecto transeccional y transgeneracional de desarrollo económico, social y educativo para el estado de Guanajuato. Este modelo, que es público, lo pueden encontrar en IPLANEG. Es un mamotreto de más de 3.000 páginas, dificilísimo de leer. Planteaba el futuro del Estado para 2020, todavía no llegamos a 2020, y evidentemente mucho de lo que se planteó ahí nunca se llegó a cumplir, porque llegó el 94, llegó el 95, llegó el 2000, llegó el 2008, y muchas de las cosas cambiaron ahí. Pero había cosas interesantes. Por ejemplo, los grandes sectores que se planteaban entonces eran las agroindustrias, la industria automotriz, el calzado y el turismo. Y la ventaja competitiva que se planteaba entonces que tenía el estado de Guanajuato era que su mano de obra era barata. Llamamos la atención a esto, ¿verdad? Decían en ese entonces los líderes empresariales, los líderes políticos: Guanajuato se destaca por su mano de obra barata. Les digo, esto es público, no es algo que yo esté inventando, se puede checar ahí. La mano de obra barata era lo que nos distinguía en ese momento. Pero algo muy interesante es que la perspectiva que se veía para 2020
es que Guanajuato debería ser el centro agroindustrial más importante del país. O sea, la visión que se tenía no era de una industria automotriz, no era de traer empresas del extranjero, era ser el centro agroindustrial más importante del país. Algún asunto que quizás hoy deberíamos reflexionar otra vez, ¿verdad? Bueno, de pronto, a partir de los modelos de inversión extranjera directa, empiezan a cambiar las ideas, porque de Melo, en los años 80 y 90, genera un modelo que se llama la relación de causalidad entre inversión extranjera directa y crecimiento económico. Y su afirmación tiene una lógica de repente contundente. La inversión extranjera directa trae como consecuencia crecimiento económico. En la lógica de las palabras parece real, ¿verdad? Si llega más dinero del extranjero, eso va a generar más riqueza en la gente de esa ciudad, va a generar una demanda derivada, va a generar más empleos, va a generar al final del día más felicidad en la gente, ¿verdad? El modelo pues parece muy aceptable. Yo lo leo, me parece aceptable, hasta que veo un artículo de Oglietti, un argentino, que en 2007 prueba que no es cierto para Argentina. En Argentina llegaron grandes flujos de inversión extranjera directa, pero por las repatriaciones de capital, el pago de dividendos, las exenciones fiscales y una serie de cosas, no solo no era mayor el beneficio, sino que al contrario, al hacer la suma, había una pérdida en realidad. Entonces, yo me llama la atención esto y decido hacer un estudio para México de la relación de causalidad entre inversión extranjera directa y crecimiento económico de México. Tomo de base un horizonte de 1995 a 2010 y la medida del crecimiento es el PIB. Tomo los mismos datos de Uriete donde la medida del crecimiento es el PIB. Y lo que yo encuentro, y estos son puros datos estadísticos, no hay aquí nada más que datos estadísticos, es que la inversión extranjera directa no causa crecimiento económico, sino al contrario, el crecimiento económico genera inversión extranjera directa. O sea, la relación de causalidad estaba al revés. El inversionista extranjero se interesaba en el país a partir de que al país le iba bien. No le iba bien al país a partir de que había inversión extranjera directa. Son datos estadísticos. El modelo es un modelo de Granger, de vectores autorregresivos. Técnicamente no importa, ¿verdad? Pero esos son los resultados que encontramos. Y comentando, y hago la cita aquí con la doctora Lorena Álvarez de la Universidad de Guanajuato precisamente, me dice, oye, vamos a ver qué pasa con Silao, que aquí nos acompaña el ingeniero de Silao, vamos a ver qué pasa con Silao, pero ya no hablando de crecimiento, sino de desarrollo. Y esta es una primera cosa que hay que distinguir entre crecimiento y desarrollo. El crecimiento puede ser un número respecto al Producto Interno Bruto. Pero ese número, ¿cómo se lleva a la gente? Ese número, ¿cómo se ve en calidad de vida de las personas? ¿La gente vive mejor verdaderamente porque creció el PIB? Bueno, los datos dicen que así debe ser, pero realmente es verdad. Y más aún para el guanajuatense, ¿ha sido real ese crecimiento? Entonces, en 2012, decidimos hacer un estudio preguntándole a la gente del Silao qué había pasado entre 1995 y 2012. Hay que recordar que en 1995 inició operaciones General Motors. Y lo que a nosotros nos decían en 1995 es que íbamos a ser felices. Y que Silao iba a ser una ciudad que se iba a desarrollar de manera impresionante. Y miren, Silao es la glorieta de México. Todos los caminos de México convergen en Silao. Por eso el puerto interior tiene una localización tan estratégica, ¿verdad? Entonces, uno esperaría que la gente de Silao viviera en mucho mejores condiciones 20 años después, debido a la llegada de General Motors. Le empezamos a preguntar a la gente, ya fue un estudio de campo, entrevistamos a más de 1.200 personas, y la realidad es que encontramos que lo que había pasado es que se había precarizado el salario. Es decir, la gente ganaba menos que hacía 20 años. Que la gente no se había empleado en la industria automotriz. Porque si tú eras agricultor, pues de manera automática no te
convertías en obrero de la industria automotriz. Si tú eras zapatero, en el caso de León, ¿no te convertías en trabajador de la industria automotriz? Las prestaciones no eran superiores a las de la ley, y en realidad el desarrollo de las personas, el desarrollo de la calidad de vida de las personas, no había mejorado. Esos son resultados, insisto, no son juicios, no son más que resultados que encontramos en un estudio que realizamos en 2012, en particular en Ciudad de la Victoria, ¿verdad? En Guanajuato. Entonces, lo que encontramos es que si bien el modelo teóricamente es correcto, el modelo de crecimiento, de inversión extranjera directa como consecuencia de crecimiento económico y la siguiente consecuencia de desarrollo económico, desarrollo de la gente, estaba ahí manifestado, no se había logrado un incremento en la justicia social, en la justicia sustantiva de las personas. ¿Quién resultó entonces beneficiado? Porque debe haber personas que hayan resultado beneficiados con esto. Hace 15 días escuchaba a una reclutadora de capital humano de una empresa muy importante y decía: pues yo traigo personas de Jalisco, de Nuevo León, de México, de Corea, de Japón, porque la gente de Guanajuato pues no me está cumpliendo con lo que necesito. Entonces, ¿quiénes se han desarrollado? Pues las personas de Jalisco, de Querétaro, de Nuevo León, de México, de Corea, de Japón, ¿verdad? Esos son los resultados duros que hemos obtenido. Yo quería compartir esto porque solemos hacer sinónimos crecimiento y desarrollo. Quizás si yo me voy a Coneval encuentro que el Estado tiene una posición muy interesante, pero a mí me preocupa, por ejemplo, a Paseo. Hoy hay una planta en Ciernes, en la Paseo, y mi pronóstico, mi predicción es que quien va a resultar beneficiario es Querétaro. No se trata de una lucha entre Estados al final del día, ¿verdad? Si el beneficio es para el país, qué bueno. Pero si hablamos de la parte de Guanajuato, la verdad es que Guanajuato en números, insisto, en números no se han mostrado estos resultados, que teóricamente 20 años después de la llegada del concepto de Guanajuato siglo XXI deberían haber ocurrido. Hoy el modelo habla de una perspectiva 2035, de una sociedad de conocimiento, de una economía de conocimiento. La idea es buena, ¿verdad? Proyectos transgeneracionales, pero cada día tenemos que medir eso para ver si efectivamente están cumpliendo con los resultados previstos. Porque esta industria automotriz, por ejemplo, ¿no?, ha tenido posibilidades de instalarse merced a políticas públicas, ¿no?, que desde las instituciones oficiales se han generado, ¿no?, los terrenos, la infraestructura, los sindicatos blancos, etcétera, que son ventajas comparativas, se dice en esos lenguajes, que han generado esta industria. ¿Cuál es el resultado? He aquí algunas cosas. Pero vayamos así directamente con el ingeniero para que nos platique desde su experiencia político-empresarial, más empresarial que política. Bueno, al fin y al cabo la economía es economía política. Escuchemos. Hola, buenos días. Agradezco al Partido de la Revolución Democrática el que me haya invitado a exponer lo que se vive en Silao. La pregunta es hablar sobre si el modelo económico ha funcionado o no ha funcionado. Creo que ha fallado. Y ha fallado, no tengo datos en qué sustentarlos. Sin embargo, fui a una campaña política y he visto las condiciones en las que vive la gente. No tengo que ir a buscar libros ni a ver qué es lo que ha pasado, pero hemos fallado. Estoy plenamente convencido, y siempre lo he dicho, que todos los partidos políticos fueron fundados para perseguir un fin común, el bien. Ese es el objetivo, pero no hemos cumplido, hemos fallado. ¿Quién ha fallado? Gobierno, sociedad, instituciones educativas, instituciones religiosas, todos hemos fallado, todos vamos en el mismo barco.
¿Y en qué baso mi teoría de que hemos fallado? Ustedes pueden ver niños de 10, 12 años con la monita en la mano, con inhalando solventes, pueden ir a rancherías en las que no existe pavimento, los accesos son deplorables, no tienen los servicios básicos, agua potable, electricidad, o sea, carecemos de todo. Dicen, en Silao está llegando mucha lana. ¡Ah, caray! Y si es cierto, a este puerto interior ustedes pasan y lo ven. Pues sí, hay mucha lana invertida. Ven hoteles 5 estrellas, el Hampton, el Sheraton, no sé cuántos hoteles. Pero ¿y las comunidades? ¿Para qué nos utilizan a la gente que somos de Silao? Pues mano de obra, y mano de obra barata. Se pueden ir a cualquier compañía japonesa y van a encontrar al día 20, 40, 50 gentes que están renunciando. ¿Por qué? Por las condiciones de trabajo, los horarios y el sueldo pésimo que les pagan. O sea, ese es hacer una evaluación y cómo está Silao. Así es. Pero, ¿qué es lo que origina todo esto? Hay un término que mucha gente le damos vuelta y tenemos miedo, pero es la corrupción. La corrupción y de todos los gobiernos. Y lo decía hace rato, la teoría en los libros dice que es muy bonito y que los gobiernos van a cumplir. Pero así sean de izquierda, ahí están en Brasil, así sean de derecha, cuéntenle, han fallado. Decía Balta el otro día, el día del aniversario de la fundación del PRD, ¿qué es lo que los libros no consideran? El factor y la condición humana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente no incurra en la corrupción? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues necesitamos participación ciudadana. Necesitamos todos ponernos las pilas y entrarle a resolver el problema que verdaderamente tenemos. ¿Qué quiere decir esto con participación ciudadana? Pues tenemos casos bien nombrados como el de Mr. Ferrari, la ley de los 100 pesos, y síganle buscando. Ahora con las maquinitas y los teléfonos que tenemos, por rápido podemos dejar en evidencia quién incurre en problemas de corrupción. ¿Quién no lo hace? Entonces todos tenemos que participar. Si queremos salir del hoyo, tenemos que ir todos juntos y tenemos que sumar esfuerzo. Lo digo yo, no es cosa de un solo partido, ¿no? Es de todos. Hace rato cuando preguntabas qué pasó con Silao de 1995 a 2012, yo te voy a decir qué pasó con Silao. Prostitución, drogadicción, el pueblo es el mismo, hoteles que sí han desarrollado 5 estrellas, el puerto interior, pero ¿quién se sirve de eso? ¿A quién beneficia? O sea, los inversionistas extranjeros. Te pongo un ejemplo que para mí es así, lógica simple. No tengo que buscar mucho. El agua, ¿a cuántos metros estaba cuando ellos llegaron? No sé, 150 metros. Si ahorita le buscamos y perforamos, la vamos a encontrar a 200. Eso ya nos cuesta y eso ya nos perjudicó a toda la ciudadanía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que acotar a nuestros gobernantes, tenemos que participar. ¿Para qué? Para obligarlos a que vayan y metan la plata donde verdaderamente se necesita. ¿Dónde se necesita el dinero? En las comunidades. Hay que crear la infraestructura para los próximos 30 años para que nuestros hijos puedan desarrollarse. Lo he dicho, estamos nosotros y analizamos Silao, Guanajuato, a un radio de 500 kilómetros a la redonda, vamos a encontrar, me parece ser, si las estadísticas no me fallan, la tercera cuarta parte de la población de la República Mexicana. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos un mercado potencial con el cual podemos interactuar, con el cual podemos vender. Además, dijiste hace rato, doctor, las bondades de Silao. Somos privilegiados. Tenemos contacto con avioncito, tenemos contacto terrestre, tenemos contacto vía férrea, nomás nos falta el mar. ¿O no? ¿Lo hacemos? ¿Pues qué pasa? ¿Pues qué pasa? Pues no es cierto, entonces deberíamos de aprovechar todas las circunstancias que tenemos y debemos de poner a trabajar a nuestros gobernantes. ¿Cómo? Acotarlos, estar checándolos, estar vigilando. Hay que crear la conciencia participativa en toda la ciudadanía. Es la única forma de salir. No hay de otra. Miren, decíamos cuando iniciamos, yo tengo un negocio, un restaurantito, un buffet que se llama Manolete. No estoy haciendo publicidad, pero eso ya pasa. Cuando yo inicié con Manolete, partí de un principio simple. Vi en Silao a una señora que vendía gorditas y que era exitosa. Vi a uno que vendía jugos y que era exitoso.
Vi a uno que vendía barbacoa y era exitoso, a uno que hacía pizzas, entonces los junté a todos. Los puse a trabajar en un solo punto y le dije, señores, el objetivo que nosotros debemos de cumplir es dar un buen servicio. Es lo único, que el cliente se vaya satisfecho para que pueda regresar. Y todos nos pusimos las pilas, nos pusimos a trabajar y ahí vamos. Esto es lo que debemos de hacer con nuestras ciudades. Esto es lo que debemos de hacer con nuestro estado. Esto es lo que debemos de hacer con nuestro México. Pero quitarnos la careta, hemos fallado, yo he fallado. Hemos fallado, entonces hay que aceptar para poder corregir. Si no, pues aquí nos va a llevar otros 100 años y vamos a estar dialogando, batallando, proponiendo y dale que dale y nunca llegamos a nada. Entonces, para mí, mi punto de vista es que tenemos que hacer que la gente participe y tenemos que acotar a nuestros servidores públicos. ¿Cómo? Vigilándolos. ¿Para qué? Para adelgazar la estructura burocrática que tienen los gobiernos. ¿Para qué? Para contratar a la gente que tenga los perfiles adecuados y puedan desarrollar, por supuesto, con un rostro humano. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Si no, pues no vamos a salir de aquí. Bueno, el ingeniero Hinojosa nos pone un elemento que es sustantivo para el análisis, que es las instituciones. ¿Cómo andan nuestras instituciones? Dice él, fallidas, andan fallando. Nos fallan las instituciones estatales, nos fallan las instituciones partidarias, nos fallan las instituciones que han sido precisamente instituidas, ¿no?, construidas para resolverle a la gente las cosas. Entonces, si estamos ante una falla institucional, es menester preguntarnos ahora cuál es el papel del Estado y sus instituciones en la creación de un modelo que no se vaya por el simple crecimiento, que tenga un nuevo concepto de desarrollo y que pueda estructurar mecanismos para que la gente sea la beneficiada. O como dijo el ingeniero, tenemos que trabajar para la persona concreta a la que hay que distribuirle, ¿no?, el producto de la riqueza. Muy bien, todo se produce y el problema es cuál es el destino de la producción, a dónde va a dar precisamente la riqueza así producida. Ese es el gran detalle para seguirlo discutiendo. Sí, una de las cosas importantes es que debe haber convergencia entre las diferentes instituciones. Yo veo, y eso sí es un juicio, no son datos, algunos van a ser datos también, que por un lado desarrollo económico parece que jala por un lado, educación jala por otro lado, y desarrollo social va por otro lado. No hay convergencia en los puntos de vista, quizás inclusive hasta los mismos titulares tienen puntos de vista diferentes. A mí me llama la atención que si hoy desarrollo económico decidió traer empresas de clase mundial, el bachillerato más grande del estado con 40.000 alumnos esté formando panaderos. El bachillerato está formando panaderos cuando lo que necesitamos son técnicos. Podemos juzgar que a lo mejor el futuro de Guanajuato sea formar panaderos, pero si ya la decisión económica es irnos hacia técnicos, pues que en ese bachillerato, en lugar de formar panaderos, les enseñemos cosas como metrología, como medición de máquinas, como cosas de ese estilo, porque estos muchachos no alcanzan a obtener esos empleos porque lo que saben hacer es bolillos y conchas y donas y todo tipo de cosas, ¿no? Desarrollo social lo veo más asistencial, y lo asistencial nunca ha sido respuesta, ¿verdad? O sea, conseguimos fondos para regalarte cosas, para darte cosas, y la limosna estaba bien en tiempos de Cristo, y yo represento una universidad con espíritu cristiano. Pero ya la justicia sustantiva de la que hablábamos no va en ese sentido, ¿verdad? La justicia sustantiva va en ese aprendizaje a que te desarrolles precisamente.
Entonces, esas convergencias de opinión entre diferentes instituciones para que se pongan de acuerdo hacia dónde van. Regresando en el pasado, se fundaron las universidades politécnicas, las universidades tecnológicas, se crearon los TCUs, pero no hubo la relación porque resultó que las empresas no pagaban al TCU. Y el TCU se decepcionó también en datos de 2007. Los que se habían egresado de técnicos superiores universitarios querían ser ingenieros, porque las empresas no estaban pagando el técnico superior universitario. También tenemos que comunicar que es una forma de vida y una forma de vida exitosa esto, ¿verdad? Entonces, es converger también en educación, en el desarrollo social, en el desarrollo económico. No son elementos diferentes, todos van hacia lo mismo. Y si no están en esa convergencia, entonces cada uno jala por su lado y no se logran los resultados que deberían lograrse. Bueno, mi apreciación también corre en el sentido del doctor. Creo que las instituciones deben de trabajar de manera transversal. Desarrollo económico, transversalmente con desarrollo social, con todas las áreas de la administración pública. ¿Por qué? Porque creo que cuando uno cumple su objetivo, se beneficia a la otra. ¿Sí? Que yo ponía cuando andaba en campaña y decía, a ver, imagínense que vamos por una calle y que esa calle está sucia, que tiene basura, que no está el alumbrado bien, que no está bien iluminada, que tiene algunos lotes vacíos y por ahí se puede meter gente a hacer vándalos, a hacer atrocidades. ¿En qué se convierte esta calle? Pues se convierte en una calle insegura. Pero si todas las administraciones, todas las áreas de la administración pública, perdón, estuvieran coordinadas y todos trabajaran adecuadamente, que desarrollo social hiciera su trabajo, que desarrollo humano hiciera su trabajo, que el lote que está vacío estuviera tapado, cerrado, bien cubierto, que alumbrado público hace su trabajo, la calle está bien iluminada. Si servicio de limpia hace su trabajo, la calle no tiene basura. ¿En qué se convierte una calle con esta naturaleza? Se convierte en una calle segura. Y ahí estamos ayudando directamente a seguridad pública. Entonces debemos de coordinarnos todos y debemos trabajar en conjunto. Pero a ver, ¿qué ha pasado si hemos hecho universidades? Hemos hecho universidades y seguimos con el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Si decíamos que educando a la gente íbamos a salir del hoyo, pero creamos universidades. Yo llegan conmigo ingenieros a trabajar de lavalosas, llegan ingenieros a hacer jugo. Llega gente con este perfil a hacer trabajo de esta naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que yo digo, lo que yo dije al principio, soy un pleno convencido. Lo que hago con mis negocios, le meto en la infraestructura, le sigo apostando al crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer crecer a las comunidades. Hay que darles elementos para que esta gente, en vez de mano de obra, se conviertan en inversionistas, se conviertan en empresarios. ¿Sí? Pero tenemos que cuidar las formas de cómo hacerlo. Y para mí el gran problema es, y sigue siendo, la corrupción. No nos ponemos de acuerdo por eso. ¿Y la corrupción con qué se combate? Pues con educación. Nada más. El que está arriba tiene que poner el ejemplo. Pero si el que está arriba compra casas blancas, entonces ¿cómo predica con el ejemplo? Gracias. Bueno, hemos llegado entonces al punto en el que hemos observado que tenemos fallas en el Estado, ¿no? El Estado como entidad que agrupa instituciones para desarrollar todas las funciones que se les asignan a esas instituciones, pero que también tenemos fallas del mercado porque se han estructurado industrias o vertientes de la economía que no están integradas, que no tienen unos impactos colaterales más allá de sí mismas, y entonces eso hace que se dificulte la creación de un verdadero modelo de desarrollo integral. Pero con esto más o menos le ponemos en sintonía al doctor Luis Sánchez Mier, de la Universidad de Guanajuato, que se acaba de integrar con nosotros. Él es economista,
por la Universidad de Minnesota y del ITAM, y trabaja en la, como ya dije, en la Universidad de Guanajuato. Así es que dejémosle a él la palabra para ver cómo él observa el desarrollo económico desde su perspectiva. Un poquito por sorpresa, porque esperaba tener tiempo para ponerme en armonía con el universo antes de hablar. Entonces no sé qué se ha dicho, entonces no sé si va a ser repetitivo o no. Es muy difícil, así como en 10 minutos, hacer una propuesta, bueno, un diagnóstico y una propuesta sobre el desarrollo en el Estado. Yo, si quisiera que se quedaran con algo, pensaría como en dos ideas, ¿no?, que creo que son las más importantes para mí. Creo que hay dos fuentes fundamentales de la desigualdad, bueno, de las desigualdades, porque creo que recientemente se ha puesto muy de moda el tema de la desigualdad, pero muy pocas personas se toman la molestia de describir exactamente a qué se refieren con desigualdad, si es desigualdad de riqueza, desigualdad del ingreso, desigualdad de acceso a X y Y bienes, desigualdad de oportunidades, desigualdad relativa a la discriminación, etc. Entonces, creo que hay una fuente fundamental de todas las desigualdades anteriores, que es la desigualdad ante la ley. Y creo que, bueno, justo era el tema que creo que estaban tocando ahora, y que es común para todos los estados de México, y desafortunadamente pues Guanajuato no es necesariamente la excepción. Cuando digo desigualdad ante la ley, no me refiero a que la ley diga Luis es peor o mejor que cualquier otro, ¿no?, sino me refiero a que el acceso que se tiene, por ejemplo, para defender la propiedad o para defender los derechos individuales, no es igual para todas las personas, sino que es mejor o peor dependiendo de aspectos que no son esenciales, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, la inversión extranjera en Guanajuato es importante y puede ser un gran detonador del desarrollo. Y Guanajuato claramente está creciendo y está generando nuevas oportunidades, pero para que esto no se transforme o no se quede solamente en un como impacto inicial que no genera realmente una inercia de crecimiento, es importante como que haya un terreno fértil para que eso salga adelante. Y yo creo que una parte crucial de ese terreno fértil es precisamente como hacer sólidas todas estas instituciones y garantizar la igualdad ante la ley para todos, ¿no? Ese sería el primer punto. Y el segundo punto que me gustaría como resaltar es un premio Nobel de Economía, James Heckman, ha hecho varios estudios estudiando a cohortes enteras de varias, estudios que siguen a las personas desde que son bebés, niños, adolescentes, adultos, etcétera, a lo largo de toda su vida. Y en lo que se ha encontrado estadísticamente es que hay una correlación muy grande entre las circunstancias que tienen las personas en los primeros 5 años de vida, bueno, incluso hasta en su periodo de gestación y en los primeros 5 años de vida, y su capacidad a lo largo del resto de su vida de cuidarse, de tener un ingreso, de tener vidas exitosas y satisfactorias. Y esto tiene que ver con en relación a las políticas públicas, con la importancia crucial de atender a todas las personas en esos primeros 5 años de vida y obviamente el entorno familiar en que las personas se desarrollan. Y eso significa hacer un énfasis muy muy particular en salud, en educación, en evitar la violencia intrafamiliar, la discriminación dentro de las familias y dentro de las comunidades entre hombres y mujeres, por ejemplo, etcétera. Lo que se ha visto es que cuando las personas no desarrollan todas las capacidades cognitivas, emocionales, de autoestima y demás en esos primeros 5 años, cada año que pasa sin que se desarrollen esas capacidades es mucho más costoso en términos de tiempo y de recursos que se necesitan para que las personas puedan como solventar esa brecha. Entonces, en muchos aspectos, casi que es más importante lo que pasa en esos primeros 5 años de vida que lo que pasa en la secundaria, en la preparatoria o en los años que corresponden a eso, porque digamos que la inversión fundamental se tiene que dar muy al principio, ¿no?
Y muchas veces en lo que nosotros podemos observar en los medios y en la opinión pública es, por ejemplo, ahora hay todo un movimiento a favor de hacer la universidad gratuita para todos, lo cual puede ser algo muy, muy beneficioso, pero eso no debe de ser en sustituto de atender esos primeros años o atender a los más jóvenes, a los que están en la situación más crucial. Porque si eso se atiende bien, lo demás, de acuerdo a lo que se conoce hoy, gracias a todos estos resultados, casi casi que se puede dar por añadidura, ¿no? Entonces, esos serían como los dos puntos que yo quisiera hacer para no hacer todo un rollo aquí mareador. Son dos ideas fundamentales: la igualdad ante la ley y atender a los más jóvenes, ¿no? Esos primeros 5 años de vida, ¿no? No simplemente la educación, es la salud, la no discriminación, la protección contra la violencia intrafamiliar y en las comunidades. Eso es así como el momento clave en que las personas se desarrollan en su capacidad de aprender, a aprender más adelante y de formar como las herramientas que más adelante les permitirán tener un carácter que les ayude por el resto de su vida. Gracias. Y aprovecho para dar gracias a la invitación que debería haber dicho al principio, pero me agarraron de bajada. Porque como si estuvieras en sintonía, añades dos elementos que son fundamentales al análisis que veníamos desarrollando y que tiene que ver con la ley en un país que abomina de la ley. Nadie quiere cumplir la ley, no queremos respetar la ley. Los diputados hacen leyes para lucirse y luego no verifican qué sucede con ellas. La ley se ha venido dejando de lado como el gozne que nos facilita convivir. Y a la hora de no tener garantías cumplidas en la ley, no tenemos, por lo tanto, muchas de los beneficios que la ley pudiera darnos. Pero además, eso sucede, y lo añade el doctor Mier, desde el desarrollo personal, en la persona, desde el inicio de su vida, que tendríamos que estar nosotros preocupados. ¿Para quién trabajamos? Tendríamos que preguntarnos desde la economía o desde la política y desde las instituciones, para las personas concretas. Y entonces, ¿desde cuándo tenemos que atender a las personas? Pues desde el principio de su existencia, como bien nos lo han venido señalando. Entonces, ¿cuál sería el sentido de un modelo de economía que no tuviera en el centro a las personas concretas, específicas, para que los beneficios de la riqueza producida fueran a dar hacia allá? Por lo tanto, vamos a abrir una serie de preguntas y respuestas para todos ustedes, con una sola petición, que no nos den una ponencia más, sino hagan una precisión concreta para que nuestros panelistas abunden, añaden o ustedes mismos los critiquen respecto de lo que hayan podido dar nuestros compañeros. Así es que si nos ayudan con un micrófono para que se lo pasen a quienes lo van a hacer uso de él, nuestros panelistas con mucho gusto podrán participar. Muy, muy breve y directo, felicitando luego por la participación, por el panel. Del 95, doctor, que analizaron, que estudiaron, entonces, ¿Guanajuato hoy es más igual o más desigual? Tomando como base el asunto de los estudios que hace Coneval y esto, o sea, ¿en qué situación se encuentra Guanajuato? Aquí está ubicado en el centro, en Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, el crecimiento más alto que tiene el país. ¿Eso se ha traducido en mayor, en un piso más parejo, o tenemos un piso más disparejo? Desde el punto de vista del PIB, Guanajuato es mejor hoy que hace 17, 20 años. Desde el punto de vista del desarrollo de las personas, estamos igual o estamos peor. Porque en la medida de la pobreza alimentaria, Guanajuato está peor que hace 20 años. Ya ven que Coneval mide diferentes niveles de pobreza.
Si bien en una medida global estamos mejor, en una medida de pobreza alimentaria estamos peor. La conclusión es, crecimiento ha habido, insisto, pero no desarrollo. Buenos días a todos, felicitarlos por la exposición que están dando. Mi nombre es Sergio Ábalos Santoyo, soy de Guanajuato Capital, y preguntarle, doctor, una situación que ahorita hiló con la pregunta del profesor Alonso Raya. Mencionó el PIB, tengo, si los datos no me fallan, más o menos tengo entendido que el crecimiento, o un buen crecimiento de un país como el nuestro, tercermundista obviamente, es alrededor del 6% en su Producto Interno Bruto. El sexenio anterior, tengo entendido, obviamente ustedes conocen más de la materia, creció al 2%. En este sexenio, que está presidido por el licenciado Peña Nieto, se prevé hay una crisis mundial, una baja del petróleo terriblemente, y bueno, el año que entra se están proyectando una crisis financiera más fuerte, ¿no? La pregunta en concreto es, ¿cuáles son los factores que están inmersos en el PIB que no nos permiten crecer como país? O sea, ¿qué son los factores que nos han venido alterando? Obviamente corrupción, todo ese tipo de situaciones, fuga de capitales, pero ¿cuáles son los factores que realmente alteran que el país no pueda crecer de la manera en que pudiera crecer nuestro país? Sí, voy a contestar una parte y luego le voy a pedir ayuda al doctor Luis, porque él es economista al 100%, entonces ellos manejan mucho mejor estos conceptos. El PIB, y sin querer dar una clase de macroeconomía básica, tiene cuatro componentes, que es el consumo, la inversión, el gasto de gobierno y las exportaciones netas. Y a partir de ahí se va midiendo. Es importante el crecimiento del PIB por muchos aspectos, pero uno es porque hay un crecimiento de la población. Hay gente que se está incorporando a la vida laboral y también la gente cada vez está viviendo más años. Entonces nosotros los viejitos no queremos dejar de trabajar, y ustedes los jóvenes pues quieren nuestro trabajo. Y además ustedes los jóvenes dicen, mira, yo te cobro la mitad de ese viejito que ya tiembla, que ya le duele el corazón, que ya le duelen muchas cosas. Entonces, si no hay ese crecimiento económico, pues no se está generando el empleo que requieren los jóvenes y que los viejitos pues no queremos dejar. Porque resulta que ahora los viejitos somos menos viejitos, o sea, aguantamos más, ¿verdad? Por eso es importante. O sea, ahora, la medida del 6-7%, yo la he escuchado mucho como una medida estándar, ahí es donde le voy a pedir ayuda al doctor, por esas tasas de crecimiento de la población y por esas tasas que permiten ir más allá de quedar estancado, lo que comentaba el maestro hace un momento, del estancamiento. Pero a ver si le pido ayuda al doctor, que es economista per se. Ok, gracias, supongo. La pregunta es muy específica, es como, ¿por qué el crecimiento está estancado? La pregunta es específica, pero la respuesta es muy compleja. Yo quisiera poder decir que hay tres palancas que uno puede ajustar y hacer que volvamos a crecer, y claramente hay muchas personas que ven en esa clase de aceite de serpiente, como dicen por ahí, ¿no? De decir, yo tengo la solución y nada más hay que jalar la palanca 1 o ajustar la tasa de interés o alguna cosa así, y todo se va a resolver. Pero al menos de lo que sabemos hoy, no hay fórmulas mágicas para hacer crecer. No es la política fiscal ni la política monetaria, son muchas diferentes consideraciones que se tienen que hacer, y es muy difícil como rastrear que hay una o dos causas específicas, ¿no? La pregunta tal vez la deberíamos de modificar y decir, no porque no estamos creciendo, sino si tal vez la pregunta es, ¿deberíamos estar creciendo? O sea, ¿o nos estamos esmerando por no crecer, ¿no? Entonces, yo lo vería más desde ese punto de vista.
tenemos, creo que hay mucha claridad o un consenso generalizado entre los economistas de que hay ciertas causas, perdón, condiciones que son necesarias pero no suficientes para el crecimiento, y fallamos en varias de las condiciones necesarias. Para crecer es indispensable que las personas estén educadas. No hemos construido un sistema educativo que permita eso. Para crecer es indispensable que haya protección a la seguridad física de las personas, a su propiedad, y que los contratos mercantiles sean respetados por todos, y que se espere que en caso de una disputa se haya una resolución expedita de esto. No hemos construido esas condiciones. Son solo dos así cosas fundamentales. Entonces, podemos hacer muchos ajustes en el gasto y en la política y en la regulación, y invitar o desinvitar inversiones, etcétera, pero mientras esas condiciones, y son solo dos ejemplos, fundamentales no se cumplan, es muy difícil que lo demás tenga efectos de mediano o largo plazo. Claro que una de las mayores dificultades que creo que se enfrentan todas las democracias es que los cambios que tienen efectos duraderos no son cambios aparatosos o glamorosos, y mucho menos en el corto plazo, ¿no? Porque implican cambios institucionales de fondo que toman a veces 5 o 10 años en empezar a dar frutos. Pero en 10 años pues ya estarán otras personas encargadas, ¿no? Hay cambios más aparatosos en el corto plazo, pero que no generan efectos importantes. Y todos los países que estamos en desarrollo, y también los países desarrollados, como lo estamos viendo ahora con el populismo con nuestros primos del norte, tienden a caer más en soluciones de corto plazo que realmente en enfocarse en las cosas que tienen efectos a la larga, ¿no? Entonces, mientras no construyamos, creo yo, insisto en lo de la igualdad ante la ley, un sistema jurídico que proteja la integridad física de las personas, que proteja su propiedad, y que proteja, como que se respete la ley, ¿no? O sea, que un contrato es un contrato, que etcétera. Y el sistema educativo, creo que es muy difícil que las cosas salgan adelante. Por ejemplo, digo, la inversión en Guanajuato es fantástica y es fundamental, pero las inversiones que se están poniendo requieren de personas capacitadas para trabajar ahí. Y si esas personas no están en el estado, pues van a venir de otros estados, ¿no? Digo, lo cual está bien, pero me refiero, si el Estado quiere recuperar lo más posible de esas ganancias, pues entonces tiene que estar preparado educativamente e institucionalmente. Creo que tenemos muchas ventajas sobre otros estados, y por esa razón Guanajuato crece más que otros estados, pero hay que hacer un esfuerzo para que ese crecimiento no se desvanezca. Y en cuanto a la tendencia de largo plazo, según lo que hemos podido ver en los últimos 200 años, los países desarrollados han crecido en promedio a tasas, cuando digo crecido me refiero a que el PIB promedio por persona en términos reales, o sea, ya ajustando por la inflación, los países ricos han crecido al 2% en términos reales. Los países pobres crecen a veces al 10% per cápita en términos reales, y al 8 y al 7, y después decrecen en 4 y en 3. Entonces, los países ricos son aquellos que no tienen tasas de crecimiento glamorosas, pero tienen tasas de crecimiento constantes, aunque pequeñas. Porque el interés acumulado, es como el interés acumulado, ¿no? 2% por 10 años es muy grande, 8% por 2 años y 0% durante 8, pues no funciona, ¿no? Entonces, es preferible poco pero con sostenido que llamaradas cortas, que es desafortunadamente nuestra especialidad. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver, doctor, ahorita que usted platicó, varias ideas papalotean en mi mente y no logro ordenarlas. Quiero ver si usted me puede ayudar a ponerlas en orden. Ha dicho un tema que, según el estudio, los niños antes de los 5 años es cuando hay que invertir mucho en ellos, hay que cuidarlos, salud, educación, todo este tipo de cosas. Y mi cabeza me está gritando, ahorita que llegues a tu casa, Martín, trabaja 5 horas más para que a tus nietos, a esto, les puedas dar lo que necesitan de aquí a los 5 años. Pero en las comunidades, la gente que no pudiera hacer lo que hace Martín, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién le vamos a exigir
que se dedique para que esos niños tengan educación, tengan salud, tengan los servicios básicos que necesitan. ¿A quién? ¿Qué modelo económico vamos a seguir? ¿Haremos al gobierno que se ponga a trabajar y que diga, a ver, empresa japonesa, bien instalada, cincilado, pero tienes que abrir 3 hospitales, 3 sanatorios, 3 eso? ¿Para qué? Para que todos los niños que van ahí a trabajar, los hijos de los padres que trabajarán contigo, sean atendidos y el día que lleguen a la edad de los 20, 22 años puedan desarrollar a plenitud todas sus capacidades. ¿O qué vamos a hacer? Porque eso, o sea, es muy cierto lo que usted dice, pero tenemos que encontrar una solución, ¿o no? Digo, eso es lo que en mi mente me anda gritando, ¿y qué vamos a hacer? Una de las situaciones es que quizás nos hemos transculturizado y nos hemos vuelto perversos en algunas cosas, como considerar que la vida sencilla del campo es mala. Se formaban hombres de bien, hombres de provecho, que no tenían tiempo de pensar en muchas cosas. Obviamente las cosas han cambiado, quizás la década de los 80s, por la situación de que la madre tiene que salir a trabajar, cambiaron las condiciones de entonces, pero quizás en un asunto ya no económico, sino a lo mejor desde otro enfoque, pues habría que regresar a unas bases de formación sólida. Entiendo que el doctor no quiere decir que les vamos a dar matemáticas de 1 a 5 años, sino yo me iría más hacia un aspecto de valores, hacia un aspecto de disciplina incluso. Yo lo que fomentaría a esas edades es, en cuanto aprendas a leer, lee y lee y lee, porque eso te va a hacer un ser humano diferente, un mejor ser humano. No aprendas las tablas de multiplicar, eso después lo vas a aprender o nunca lo vas a aprender. Yo he tenido alumnos de maestría que no saben sumar, ¿verdad? Eso pasa. Pero esos primeros 5 años yo lo vería por ahí, además de lo que aporta el doctor, en unos fundamentos sólidos. Les digo, es quizás un poco soñador en el sentido de que la madre ya no puede estar ahí, ¿verdad? Las madres tradicionales como la mía, que tuvo 12 hijos y que a los 12 nos acompañó de primero hasta 5 años, porque además no había kinder, ¿verdad? Donde ahora el kinder es a los 3 años, me deshago de ti ya que otro se resuelve el problema, ¿verdad? Esos primeros 5 años mi madre nos acompañó y creo que hizo hombres de bien, ¿verdad? Esa sería una respuesta quizás un poco idealista en un sentido, pero también creo que nos hemos transculturizado buscando unos valores que no necesariamente son los valores inherentes a nuestra idiosincrasia y que se ven en que hoy tenemos problemas de obesidad porque comemos hamburgers con tacos, pizza con gorditas y toda esta situación transculturizada. Perdón, doctor, le voy a poner. Prefiero que quiten el reflector. ¿A quién le vamos a pedir todo esto? Yo creo que no le tenemos que pedir a nadie más que a nosotros. La responsabilidad de la educación, la responsabilidad de la salud, la responsabilidad de nuestro desarrollo no es del gobierno y no es mucho menos de empresas extranjeras que se establezcan en México. Creo que ahí la responsabilidad siempre ha sido nuestra. La razón por la que el gobierno hace eso es porque nosotros consideramos que eso es importante y que es más conducente a veces organizar esas cosas a través del gobierno, porque la educación pública puede tener muchísimas ventajas sobre que cada quien esté poniendo escuelitas, ¿no? A veces sí, a veces no, pero la responsabilidad última es nuestra y nunca va, esa es una responsabilidad que creo que nunca vamos a dejar de tener. Entonces creo que eso es una parte importante y que a veces la organización de grandes instituciones educativas federales gigantescas puede hacernos confundirnos y pensar que la responsabilidad de la educación no está en los papás y en los maestros que están directamente en contacto con los chavos, no en una oficina en la Ciudad de México donde quién sabe quién va a decidir que lo correcto, ¿no? Es X o Y, y eso creo que se relaciona con lo que mencionaba el doctor. No hay una receta para los primeros 5 años. O sea, sabemos, y esto es lo que se muestra con estos estudios, sabemos que esos 5 años son cruciales, pero los estudios no dicen que el único método de educación para esos primeros 5 años es Montessori o tradicional. Ni siquiera
eso significa que tengan que estar en una escuela forzosamente esos primeros 5 años. Solamente lo que se sabe es que lo que pasa en los primeros 5 años es crucial. Pero la solución que puede funcionar en la colonia del Valle no es la solución que va a funcionar en una zona rural. En una zona rural, a lo mejor lo mejor es que los niños estén esos 5 años con sus papás. En ciertos casos, pero no necesariamente cierto. Entonces, creo que uno de los potenciales problemas es que las decisiones sobre todo esto cada vez están más lejos de las personas que tienen que experimentarlas, ¿no? O sea, al fin y al cabo, los que se enfrentan a esto son los maestros, los papás y los niños. Pero muchas de las decisiones que los afectan se están tomando en el lugar más lejano posible de ellos, ¿no? No en su municipio, no en su estado, sino a nivel federal y a veces hasta a nivel internacional, con iniciativas que se adoptan, por ejemplo, iniciativas educativas que se adoptan de otros países y demás. Entonces, yo no me voy a parar aquí a decirles que la solución o que el método correcto para esos 5 años es X o Y, porque creo que precisamente ese es el error, ¿no? Lo que está claro es que lo que pasa en esos 5 años es muy importante, pero no hay una solución unitaria y una solución rápida que yo les pueda decir. Ah, pues miren, al primer año les dan 2,000 calorías a cada uno, ¿no? Y tienen que aprender tantas letras del abecedario y tienen que hacer esto y tienen que llevar el mismo libro de texto que llevan los niños en Finlandia. No, o sea, ese es uno de los mayores dilemas del desarrollo y creo que eso es algo que también es importante mencionar. El desarrollo no es un índice, no es el índice de la desigualdad o el índice del desarrollo humano. Digo, todos esos nos dan un pedacito de la fotografía, pero el desarrollo es algo mucho más complicado y que siempre es contingente a la cultura y al momento histórico en el que las personas viven. De hecho, uno de los efectos que se ha visto de los grandes programas de desarrollo que se han emprendido en muchos países de la Tierra es que ignoran la diversidad que existe en los países, ¿no? Entonces, si hacemos el gran programa educativo para México y todos los niños tienen que llevar el mismo libro de texto y aprender la misma lección a la misma hora, a la misma edad y demás, es unitaria, no le queda a nadie, ¿no? O sea, no reconoce las diferencias entre las diferentes regiones y hasta entre las diferentes personas y tampoco reconoce las necesidades que cada comunidad tiene, que no necesariamente son las mismas. Obviamente tiene que haber mínimos, todo el mundo tiene que saber leer, ¿no? Por ejemplo. Pero eso no significa que todo el mundo tiene que aprender a leer en la misma manera o con la misma intensidad, ¿no? Entonces creo que no quiero que se malentienda lo de los primeros 5 años. O sea, no hay una receta mágica, ¿no? Es Montessori, ah, ya, todo se solucionó. Es un reto muy grande, pero el primer reto es enfrentarnos a que no hay recetas mágicas. Una pregunta. Sí, Martín, te quiero hacer una pregunta. Agradecer a los panelistas y al moderador. Desde tu experiencia como empresario, ¿qué condiciones encuentras o encuentra el gremio empresarial local para articularse con los grandes capitales que llegan a instalarse en concreto a Silao? ¿Hay condiciones adecuadas, idóneas, óptimas para hacer negocio que pueda salpicar a la comunidad? No hay condiciones. Los que son llamados allá son muy pocos y tú puedes checar y verificar. Quien está haciendo negocios en Puerto Interior es la gente que está conectada. Cualquier silagüense pues necesita tener un contacto para llegar ahí a hacer negocios o necesitan ver que tienes un buen negocio para que vayan y te inviten y entres ahí. Se cotiza en dólares, la renta son $4,000 por un local que mide 3 metros de frente por 4 de fondo. Entonces, que alguien de Silao vaya y pueda hacer negocio ahí es difícil. Hay gente que lo hace, gente que está preparada, gente que salió, como dice el doctor, de otro tipo de instituciones, probablemente del TEC de Monterrey, que hay mucha gente ahí trabajando, ¿no? Pero la gente local es muy difícil. Necesitas tener ahí un contacto, ¿no? Tener un contacto y puedes entrar. Yo estoy tratando ahorita de entrar con mis food trucks y estoy intentando, pero ¿qué hago? Apuesto, fui, hice una prueba, regalo todo lo que se consuma,
¿Con qué? Con la finalidad de poder lograr y rentar un local ahí y poderme meter. Pero es difícil que cualquiera lo pueda hacer. No es tan fácil. No es tan fácil. No es imposible, pero no está para cualquiera. Doctor, no, yo no decía de que vayan a Montessori, de que vayan al Tec de Monterrey, ni nada de ese tipo. Yo digo que basándome en lo que tú comentas, que los niños necesitan a los primeros 5 años que se le ponga mucha atención, y yo sé que es responsabilidad del padre. No quiero ser paternalista ni le quiero echar que el gobierno venga y me mantenga a mi hijo, por supuesto que no, pero la responsabilidad del gobierno es que en las comunidades tengan agua potable, que tengan luz, que tengan drenaje, que tengan un piso. Solamente así se puede desarrollar un niño bien. O sea, si estamos en condiciones ideales, con una casa, con un carro en la puerta, con un trabajo, pues evidentemente que no hay mucho problema, ¿no? Pero cuando estás en una comunidad y el común denominador, la mayor parte de los habitantes, por lo menos del rancho que yo vengo de Silao, vive en las comunidades, sufren de todo este tipo de cosas. O sea, ¿qué falta? Asistencia médica, ¿qué falta? Agua potable, ¿qué falta? Electrificación, ¿qué falta? Un camino digno para poder llegar allá. Y a eso era a lo que yo me refería. Bueno, evidentemente podríamos abrir y abrir y abrir, así que nos vamos con la última y nos vamos. Muchas gracias, buenos días, un gusto saludarnos a todos y agradecer a los panelistas. Cuando en el PRD nos planteamos un desarrollo económico para todas y todos, estamos sin duda frente a una condición multifactorial, sin duda. Y donde juega también un rol, o jugamos un rol específico, los diversos actores que coexistimos. A mí me llama especialmente la atención ante esta manera de comulgar frente a la ausencia de un desarrollo económico para todas y todos. Porque bueno, luego de lo expresado por ustedes, percibo que coincidimos en que hay una... no está cumplida esta condición que sin duda anhelamos. Pero hay algo que me llama especialmente la atención. ¿Qué sucede? ¿Qué fenómeno se da? ¿Qué circunstancia? ¿Qué factor es el determinante para que quien o quienes ejercen el poder siempre, de manera indistinta, federal, estatal, hablando del caso federal y estatal, que son emanados de partidos distintos, ¿qué factor determina para que quien o quienes ejercen el poder tengan una visión diversa a lo que no se puede negar? Uno. Y dos, para alcanzar un desarrollo económico sostenido y sustentable, ¿qué papel nos toca jugar a la ciudadanía? Muchas gracias. Les voy a decir exactamente la receta para salir de esto. Apunten, por favor. No sé qué contestar. Digo, en cuanto al asunto de qué se necesita para que las personas que ejercen el poder cambien de opinión, yo creo que si esperamos a que las personas cambien de opinión, pues vamos a quedarnos sentados, ¿no? La responsabilidad, voy a volver a decirla, no es de ellos, es nuestra, única y exclusivamente nuestra. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, como sociedad civil organizada, exigir que las instituciones cumplan con la labor para las cuales se fundaron, que es proteger nuestros derechos, ¿no? Eso sería así como para mí lo más importante, ¿no? O sea, las instituciones sociales, la democracia, el Estado de Derecho, todo está aquí para proteger los derechos de todos nosotros. Entonces, la responsabilidad de nosotros como sociedad civil es simplemente exigir, digo simplemente, ¿no?, entre comillas, exigir que las instituciones cumplan con la función para las que están, que es para protegernos y hacer que nuestros derechos valgan. La segunda cosa que es qué hacer como sociedad civil, hay muchas cosas que son necesarias, pero yo creo que la clave de todo es internalizar que todos somos iguales en dignidad y en derechos.
Porque dejando de lado el asunto de las clases políticas y los grandes capitales, y de etcétera, etcétera, las fuerzas oscuras, somos nosotros como sociedad civil los que creo que hemos internalizado realmente eso cuando decimos que hay gente tonta que vende su voto por una licuadora. No respetamos que hay personas que a lo mejor consideran que eso es adecuado. A lo mejor yo estoy en desacuerdo con eso, pero creo que el hecho de que una persona haga eso no le quita su dignidad, y que eso es algo que tenemos que aprender a vivir en una democracia. Sé que esto es algo muy controversial, pero si nosotros no consideramos que... Creo que todo el mundo tiene el derecho en una democracia de hacer con su voto lo que mejor les convenga. Yo puedo estar en desacuerdo y tratar de persuadirlos y utilizar el argumento público y la razón para decirle a la gente: yo creo que este es un mejor uso de tu voto. Pero siempre desde la base del respeto a que cada persona tiene la dignidad y la autonomía para decidir qué van a hacer. Eso es solo un ejemplo, ¿no? O decir: es que la gente es muy tonta y hace lo que se ve en la televisión. Posiblemente, pero eso no me da a mí derecho a pensar que mi opinión o mi voto es más importante que el de los demás. Son ejemplos que estoy diciendo, ¿no? No estoy diciendo que todo el mundo piense eso ni nada. Pero para que realmente nosotros podamos vivir una democracia, tenemos que empezar a tratarnos entre nosotros como si viviéramos en una democracia, ¿no? O sea, como si consideráramos que todo el mundo se puede equivocar, que todo el mundo está en igualdad de dignidad, y que nosotros somos los que podemos estar equivocados. A lo mejor lo correcto es ver la televisión y hacer lo que dice. No, ya sé que no, pero sí me explico. Pero si no dejamos un resquicio para la posibilidad de que nosotros estamos equivocados, estamos cometiendo el mismo error del que nos estamos quejando. Internalizar eso creo que es la parte más difícil, porque creo que en México a todos nos gusta la democracia cuando gana nuestro candidato, pero no nos gusta cuando pierde. Nos gusta la democracia y los derechos de propiedad cuando es mi terreno, mi empresa, pero no nos gusta cuando es lo demás. Cada quien quiere pagar menos impuestos, pero que los otros paguen más. Y yo no quiero pagar menos impuestos, pero que los demás le paguen la universidad a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces creo que un asunto fundamental es empezar a tratarnos entre todos como si todos valiéramos lo mismo. Bueno, que creo que es la verdad, ¿no? Pero ese es un cambio cultural que es muy difícil y no es una receta simple, ¿no? Es un proceso que requiere que desarrollar una argumentación pública que vaya más allá de tweets y redes sociales y descalificaciones, ¿no? Y eslogans fáciles. Bueno, como ven, el asunto de la economía no solo es economía, es también política, es la posibilidad de la convivencia, y a este partido, como al sistema de partidos, le toca responder ese asunto. ¿Cómo controlar que las instituciones funcionen? Pues haciendo que los partidos hagan cumplir a sus gobernantes. Muchas gracias, vamos a hacer un receso y continuamos.